Naranja Informativa. Hoy vamos a entrevistar a Checo Barrera para que nos explique más sobre las vacaciones dignas. ¿Cómo estás, Checo? Bien, tú, mi Franco, ¿cómo estás? Aquí andamos, persiguiendo la chuleta. Oye, Checo, ¿a partir de cuándo está vigente la ley de vacaciones dignas? A partir de ya, prácticamente desde el 1 de enero, todos los que trabajan tienen vacaciones dignas. Oye, Checo, ¿y si cumplí un año en mi empresa en 2022, ya tengo derecho a 12 días de vacaciones o hasta el próximo año? Por supuesto, una vez que tú ya hayas cumplido con el primer año, si tú tienes un contrato, prácticamente ya tienes 12 días de vacaciones. ¿Y esta ley aplicará también a las personas que tienen ya varios años de antigüedad o nada más para los nuevos? Así es, Franco. De hecho, eso es lo interesante de esta ley. Porque si tú llevas, imagínate, 4 años trabajando, tenías solamente 12 días de vacaciones. Y ahora con esta ley tendrás 18 días de vacaciones. ¡Oh, perfecto! Y por ejemplo, ¿los jefes te pueden obligar a tomarlas los días que ellos quieran? No, ahí es una de las batallas más grandes que hicimos en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque tú como trabajador eres quien decide si los quieres tomar continuos los 12 días o si quieres flexibilizarlos. ¡Órale! ¿La prima vacacional también aumentará? Por supuesto, es tu dinero y al igual que suben las vacaciones, también sube tu ingreso por las vacaciones y por el trabajo que tú estás haciendo. ¡Oye, eso suena increíble! Y por ejemplo, ¿esto no afecta a los empresarios que digan, ay, esto me va a afectar mucho porque soy empresario? Por supuesto que no, al contrario, los empresarios apoyaron esta iniciativa porque ellos saben que hoy en día tenemos que combatir el estrés laboral, tenemos que pensar en la salud mental de los trabajadores y sobre todo porque esto se traduce en productividad y competitividad de las empresas. Eso hace que haya mejores empresas, mejores trabajadores y México salga ganando también. Pues bueno, Checo, muchas gracias por venir aquí a La Naranja Informativa. ¿Algo que quieras agregar? Con mucho gusto, Franco. Decirte que en la bancada naranja ponemos a las personas al centro y sus derechos laborales al frente. Bueno, amigos, esto fue La Naranja Informativa. Yo soy el siempre honesto y el siempre Franco, Franco Naranjo. Nos vemos la próxima. Movimiento Ciudadano.